Ok, buenas tardes a todos. Les agradezco mucho que estén conectados en esta plática que será sumamente interesante. Estoy viendo que ya están entrando a Zoom, ya les están dando acceso. También a todos los que nos pueden escuchar y ver a través del canal de Educación Continua de YouTube, también les agradecemos muchísimo su presencia, sobre todo en este día tan especial, que es el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Y yo solamente quiero decir unas palabras, nada más para recordar que este día es un día que se conmemora, ¿ok? Entonces, en este Día Internacional de la Mujer, recuerden que lo conmemoramos para recordar a las 140 mujeres trabajadoras que perdieron la vida en un incendio en una fábrica de Nueva York. Este hecho hizo que se pusiera en agenda internacional los derechos de las mujeres trabajadoras y es una fecha especial para evaluar la condición y la posición de las mujeres en cada país, en cada estado, en cada municipio y en cada ciudad. Esto para exigir que el Estado cumpla con los compromisos internacionales de derechos humanos de las mujeres. ¿Ok? Entonces, tenemos también la gran suerte de que este 8 de marzo nos acompañe una gran investigadora que me da muchísimo gusto tenerla aquí y a la que le doy la más grata bienvenida. Es la doctora Florencia Estefanía Miccoli. Doctora, muchísimas gracias por estar aquí. Si me permite, antes de comenzar, voy a leer su reseña curricular, que es muy extensa. Entonces, voy a leer, híjole, es que todo es relevante, espero no pasar a lo que sea aún más relevante, pero bueno, les comparto. La doctora Florencia es investigadora, docente y extensionista en nutrición de rumiantes. Ella tiene experiencia en evaluación de alimentos para rumiantes, en la calidad de forrajes, en estrategias de suplementación y calidad del producto y también tiene estudios del microbioma ruminal. La doctora ha realizado capacitaciones de investigación y extensión en países como China, Irlanda y Perú. También ha sido conferencista en eventos nacionales e internacionales en Perú, México, China y Estados Unidos desde el año 2015. También es consultora para empresas de nutrición animal, es investigadora, extensionista en producción ovina y posee una marca propia que se llama Pecore, disculpen si no lo pronuncio bien, que es productos cárnicos en su natal, que es Argentina. Dentro de la educación y certificación profesional de la doctora, en el año 2019 obtuvo el grado de doctora en ciencias agrónomas por la Facultad de Ciencias Agrónomas en la Universidad de Buenos Aires. En el año 2014 obtuvo el grado de maestra en ciencias agrónomas por el Departamento de Agronomía en la Universidad Nacional del Sur y en el 2008 obtuvo su ingeniería en ciencia animal por la Facultad de Ciencias Agrónomas en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Dentro de su experiencia laboral, actualmente, bueno, en el año 2021 ha hecho recopilación de datos y procesamiento de datos para el metaanálisis para Cargill Animal Nutrition. También es investigador científico en Pecore, es extensionista en producción ovina, como lo mencioné hace unos momentos, ha sido asistente de investigación en la Granja Lechera Experimental del Fundación Instituto de la Leche en Buenos Aires, Argentina. También la doctora ha sido autora y directora de varios proyectos de investigación, como el estudio metagenómico asociado a la obtención de productos lácteos diferenciados en vacas lecheras mediante suplementación con compuestos bioactivos. Tiene experiencia en la enseñanza, ha sido profesora invitada en el curso de avances en la producción bovina de carne en la Escuela de Posgrado de Alberto Soriano. También ha sido profesora a cargo del curso de nutrición y alimentación en rumiantes en la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Cajamarca, Perú. La doctora también ha hecho varias publicaciones en revistas que han sido revisadas por pares y ha presentado varios resúmenes en congresos nacionales e internacionales. Y bueno, esto es algo muy pequeñito de todo lo extenso que es el currículo de la doctora y toda su experiencia. Y el día de hoy nos va a dar la plática
de microbioma de rumiantes en modo open access, producción y eficiencia de la mano de bacterias y arqueas. Entonces, doctora, muchísimas gracias por su presencia y te le dejo el micrófono abierto y estoy para cualquier cosa que necesite, aquí estoy al pendiente. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos, Angie, gracias a la UNAM por invitarme, a todo el equipo que organiza estos seminarios. Para mí es un gusto muy grande, y especialmente en este día, porque soy una apasionada por el trabajo que hago, y quiero agradecerle a todo el equipo que está atrás de esto, porque yo voy a presentar resultados que comparto con mis colegas, hombres, mujeres, y todo esto viene de la mano de mucho trabajo en equipo, hombres y mujeres, mucho respeto, y gracias a que los productores nos abren las puertas de sus campos, también podemos relevar datos y hacer investigación en los campos, y hoy estamos compartiendo todo esto. Gracias. Gracias, doctora. Para arrancar mi charla, ¿y sí? ¿Por qué esto del Open Access? ¿Qué implica estar trabajando con el Open Access? A ver, les cuento. ¿Se pasa la presentación, sí o no? Sí, por favor. Ya estamos listos, ya se ve tu pantalla, ya puedes comenzar cuando gustes. Dale, no estaría pudiendo pasar la presentación, no sé qué pasa acá. Ah, ok, no sé si Gonzalo o Roberto nos pudieran ayudar. Me parece. A ver. Ah, ahí está, ahí pasó. Ok, gracias. Bueno, voy a arrancar por el principio, haciéndole honor al título. Esto del Open Access, los que estamos trabajando en investigación y publicamos y estamos con los journals y todo eso, sabemos que, bueno, el Open Access es, listo, libre lectura, ¿sí? A mí me encanta este término y por eso lo marqué justamente en naranja, porque para un Open Access nosotros tenemos que pensar que hay una implicancia que es que no hay barreras al acceso. Eso es tan simple como eso. La definición de diccionario del Open Access es todo esto que está en inglés, que yo le cité textual al autor. Ahora, las no barreras ¿al acceso de qué? De la ciencia, de los resultados. Que los resultados estén para todos, que los resultados se compartan, que la ciencia se comparta y podamos llegar a todo esto. Es maravilloso. Así que bueno, yo de alguna manera, lo que quería significar con esto del Open Access, es que voy a tratar de hablarles de temas que resultan a veces muy complejos, estar hablando de la secuenciación, el ADN, las bacterias, las arqueas, los metanógenos, los termoplasmatales y todo lo que voy a meter en esta charla, pero lo voy a hacer de una manera lo más simplificada posible, mostrándoles también cómo se ve eso en resultados, por ejemplo, de campo, y resultados con implicancias productivas. Cuando nosotros estudiamos microbioma, tenemos que de alguna manera empezar a definir, bueno, ¿dónde está inserto el concepto de microbioma? ¿Sí? Partiendo de las células y del material genético, cada célula tiene su genoma, ¿sí? Que es ese conjunto de genes que después, dentro de una comunidad, van a constituir lo que se llama el metagenoma. ¿Sí? La ciencia que estudia ese metagenoma es la metagenómica, que es el estudio de esas comunidades microbianas a través de ADN extraído de muestras ambientales. En mi caso, yo trabajo mucho con rumen y también estamos incursionando en lo que es microbioma intestinal. Cuando queremos definir puntualmente el concepto de microbioma, lo que tenemos que saber es que es el estudio del conjunto de los microorganismos que están presentes en un ambiente, ¿sí? A través de la secuenciación, ¿sí? Podemos llegar a ponerle nombre y apellido a los microorganismos que están formando parte de, por ejemplo, el rumen, y nos vamos a estudiar cuáles son sus genes, cuáles genes están expresando, y sobre todo la funcionalidad que tienen esos genes, por ejemplo, para el metabolismo glucogénico, lipogénico y etcétera, con todas las variedades que tiene el rumen, que es una gran cuba de fermentación llena de metabolismos. Bien, los voy a llevar por tres grandes grupitos en mi charla. Vamos a arrancar con algunas cuestiones que tienen que ver con cómo se inicia esta colonización del microbioma ruminal, lo que se llama el microbioma núcleo, qué implicancias tiene. Después nos vamos a meter un poquito más en las grandes áreas de investigación, en la parte de microbioma. Yo me dedico fundamentalmente a lo que es nutrición, pero hay otras áreas que apuntan más a lo productivo, a lo que es calidad de productos, a la parte de genética, y sobre todo lo que tiene que ver con salud, que es una rama que se está agarrando cada vez más de la parte de investigación en medicina humana, como todo lo que está ligado a microbioma intestinal, respuesta inmune, respuesta inflamatoria y todo eso, ¿sí? Y a lo último me lo llevo a pasear al campo y vamos a ver los últimos resultados que tengo para compartirles del grupo de trabajo y vamos a discutir también datos de otros autores, por supuesto. Bueno, vamos a arrancar desde el principio. ¿Cómo arranca esta historieta del microbioma? Ya desde el día número uno de vida, el mini rumiante recién nacido tiene el primer gran cambio
¿sí? En su aparato digestivo, sobre todo rumen, que es el traspaso de los microorganismos, ese switch que hay entre los microorganismos, que son fundamentalmente aerobios o anaerobios facultativos, a de repente tener los microorganismos anaerobios. Ya en su tercer día de vida, ¿sí? Un mini rumiante, y digo mini rumiante porque es justamente el recién nacido, no le puedo decir todavía rumiante porque es un rumiante funcional, ¿sí? Pero es el animal recién nacido que al tercer día ya empieza a tener las especies que lo van a acompañar el resto de su vida como rumiante funcional, que son una de las más importantes. Y tenemos acá los grupos, que son, por ejemplo, los bacteroidetes, y dentro del otro gran grupo, que son los firmicutes, por ejemplo, aparece este género súper importante que es Ruminococcus. Ruminococcus es uno de los géneros más importantes del rumen porque está implicado en un montón de pasos metabólicos, pero además porque es casi con, yo les diría exclusividad, uno de los géneros que puede romper la fibra más dura que le llega al rumen o las fibras menos degradables junto con otro gran grupo que son los fibrobacteres que aparecen un poquitito más tarde. Y aparece también ya el tercer día, fíjense que es súper temprano, el género Prevotella. Prevotella ha sido reportado en muchos estudios como el género dominante, ¿sí? La más abundante en el rumen, y tiene sentido que sea muy dominante porque Prevotella es tal vez una de las bacterias más plásticas que existe en el rumen. ¿Qué quiero decir con bacterias más plásticas? Tiene la capacidad para metabolizar proteínas, está implicada en el metabolismo del nitrógeno, además se dedica a romper pectinas, hemicelulosa, está implicada también en uno de los pasos de la degradación, de la formación de propiónico, etc. Hace un montón de cosas Prevotella. Lo que Prevotella no hace, por ejemplo, es romper la fibra más dura, ¿sí? Pero así todo, siendo una bacteria muy plástica, es una de las bacterias más importantes en rumiantes, y depende también a veces de algunos estudios, según se trabaje, por ejemplo, con muestreos vía cánula ruminal, o la técnica intraesofágica o ruminocentesis, va a estar en más o en menos, porque Prevotella, por ejemplo, es una bacteria que está muy ligada a la fase líquida del rumen. Entonces, cuando hacemos estudios de microbioma, cuidamos especialmente qué técnica estamos usando para muestrear, y los datos siempre son corroborados, estemos teniendo muestras bastante representativas para poder dar justo en la tecla con lo que llamamos las abundancias de los distintos taxas, ¿sí? Voy a decirle taxa en general, pero podemos hablar de orden, género, etc. Bueno, pasado el día 3, ya tenemos a las bacterias, a algunas bacterias de las más importantes. Miren este trabajo de Hammy del 2013, es uno de los más importantes, hoy nos puede parecer viejito porque se ha avanzado bastante, pero fue en su momento uno de los papers que rompió el hielo con esto, y él compara el día 1 y 3 con, por ejemplo, los 2 meses de edad, los 6 meses de edad y los 2 años de edad, hace un trabajo en cabras, y lo que él nota es que uno de los cambios más grandes que se produce en las relaciones de los microorganismos, de los filum más importantes, pasaba comparativamente entre los 2 y los 6 meses. ¿Saben por qué? Porque ahí es donde se daba la transición de prerumiante a rumiante, y lo que él observa es que hay un switch entre estas barritas azules que ustedes están viendo acá, que son los bacteroidetes, y las barritas la barrita verde, por ejemplo, que son las proteobacterias, pero sobre todo empieza a crecer mucho el color rojo que le pertenece a los firmicutes. El filum firmicutes, ¿sí?, es un filum muy amplio que agrupa, por ejemplo, a los ruminococcus, a los fibrobacteres, hay metido ahí adentro Butyrivibrio, Shuttleworthia, Blautia, un montón de géneros que están vinculados, por ejemplo, a ruptura de fibra, a metabolismo de proteínas, al metabolismo de los lípidos en el proceso de biohidrogenación, y etcétera, etcétera. Bueno, cuando el rumiante hace esa transición de prerumiante a rumiante, lo que empieza a pasar es que la dominancia a nivel rumen básicamente le pertenece a estos dos géneros. Primero los firmicutes, después a los bacteroidetes, ¿sí? Entre ellos dos, más o menos llegan a más del 70-80% del total de lecturas encontradas en rumen, son los más abundantes de todos, y en el tercer puesto tenemos a las proteobacterias, ¿sí?, que están ubicadas en el tercer lugar, pero en abundancia son bastante chiquititas respecto a los demás. Esa sería como la fotito del rumen ya pasando, de un prerumiante a un rumiante funcional. Y otra cosa interesante que ocurre es que en esa transición, cuando él estudia los índices de similaridad entre los microorganismos del rumen, lo que observa para el caso de las bacterias es que cuando es un prerrumiante, los índices de similaridad, ¿sí?, empiezan a diferir entre edades. De repente ya no difieren más cuando pasamos a la etapa de rumiante.
¿Qué quiere decir con esto? Sobre todo lo discute, dice, es interesantísimo lo que le pasa al rumen, porque el rumen, cuando el animal pasa a ser un rumiante funcional, el rumen se pone más parecido, ¿sí? Menos diverso, ¿sí? Los índices empiezan a aparecer, entonces no nos encontramos diferencias, por ejemplo, en las diversidades o índices diferentes entre grupos de edades, una vez que tenemos rumiantes funcionales. Así que de alguna manera el animal tiene como una especie de prueba antes de ser rumiante para ir para que las bacterias vayan acomodándose, ocupando sus nichos, ¿sí? Y ocupando sus lugares definitivos que lo van a acompañar el resto de su vida. Ese microbioma, en esa transición, ¿sí? En esa transición, que ese microbioma que lo va a acompañar toda la vida, básicamente está definido en las edades muy, muy tempranas. Y esa va a ser la diferencia entre que el día de mañana nosotros tengamos vacas o novillos engordando, o corderos en engorde, o lo que sea, animales en producción, que sean muy buenos convertidores, malos convertidores, altos emisores de metano, bajos emisores de metano, porque esto se define muy temprano en la vida rumiante. En el caso de las arqueas, Hansen y Kirsch nos presentan en este trabajo de 2012, que bueno, Hansen es un investigador que yo admiro bastante porque trabaja muchísimo en arqueas, de hecho tiene un montón de tesistas trabajando en esta área, define dentro de la comunidad de arqueas a las arqueas más dominantes, y la más dominante, la elite, digamos, la frutillita del postre siempre es el género Metanobrevibacter, que de hecho Metanobrevibacter en su abundancia, en el estudio de abundancia de esta arquea, se usa como indicador de altos o bajos emisores de metano para el caso de los animales cuando se quiere empezar a estudiar puntualmente metanogénesis. Después tenemos el género Metanomicrobium y el RCC, yo se los traduzco, es el rumen Cluster C. thermoplasmata, que fue identificado en el rumen de no solamente de bovinos, sino también en el de ovejas, en el de caprinos. Y es un metanógeno bastante interesante dentro de las arqueas, porque tiene un metabolismo particular donde no utiliza hidrogeniones para la formación de metano, sino que utiliza otra vía metabólica, y que aquellos rumiantes que tienen aumentado el rumen cluster C, que compite con otras metanogénicas, son menores productores de metano. Y eso ya se está usando para seleccionar animales. Así que esto es fantástico. Fíjense lo que es un árbol filogenético solamente para arqueas. Es un lío terrible, pero básicamente nos tenemos que ocupar en estas tres, que son casi el 75% del total de arqueas. Henderson en el 2015 publica uno de los papers que a mi criterio es uno de los más importantes, yo siempre lo pongo de ejemplo en las charlas, porque analiza muestras de todas partes del mundo para definir los grupos más dominantes de bacterias y arqueas, y también hace agrupaciones para ver si los rúmenes, por ejemplo, de bovinos, de cérvidos, de caprinos, de ovinos, se parecen o tienen similaridad. Y también lo hace entre dietas de base forraje o de base concentrado. Y encuentra que hay agrupaciones, que hay especies que están dominando el rumen de bovinos, se parecen mucho entre sí, y sobre todo se parecen según la dieta base que le estén dando. Sistemas pastoriles o en aquellas dietas donde se utiliza básicamente dietas concentradas. Y lo que nos dice Gemma Henderson es que el core microbioma, el microbioma núcleo, está formado por estas bacterias, Prevotella, Butyrophilus, Ruminococcus, como las más importantes, y las familias más importantes son los bacteroidales, que pertenecen a Filum bacteroidetes, los triviales Ruminococcaceae y Lachnospirace. Lachnospirace es una familia que cada vez está más estudiada para quienes trabajamos, por ejemplo, en calidad de productos, específicamente en perfiles de ácidos grasos, porque es una familia que presenta bacterias que están ligadas al proceso de biohidrogenación y fabrican, están muy relacionadas con ácidos grasos que tienen propiedades positivas para la salud humana, ¿sí? Se está trabajando aproximadamente en los que se está encontrando en 2013 en adelante y un montón de publicaciones. De hecho, nosotros tuvimos la suerte de ver tres géneros muy vinculados a este proceso pertenecientes a esta familia, y para el caso de las arqueas, como antes había reportado Hansen, Metanobrevibacter aparece del core microbiome y se encontró en prácticamente todas las muestras aportadas y analizadas en este trabajo internacional. Bueno, miren lo que es, yo les contaba algo de esto de las bacterias que hace un poquito acá, un poquito allá, etcétera, etcétera. Esto sería como una forma de simplificar el metabolismo adentro del rumen, puntualmente de los carbohidratos. Fíjense que ahí tenemos celulosa, pectina, siloglucanos, etcétera, etcétera, la formación de piruvato y las vías para formación de ácido butírico, acético, propiónico, y todos esos circulitos que ven en colores y con números
son el listado de bacterias y arqueas que tienen de este lado, ¿sí? A la derecha. Entonces, algo interesante, si por ejemplo queremos analizar a Prebotella, yo les contaba antes, Prebotella es tan plástica que está involucrada en la degradación de pectinas, hemicelulosa, aparece también en el pasaje de piruvato a succinato y en la vía de succínico a propiónico, pero además también está vinculada en la vía lipogénica para producir acetato. Entonces, es una bacteria muy interesante, pero fíjense que, por ejemplo, no está involucrada para nada en lo que es degradación de celulosa, casi dejándoselo exclusivamente al género Ruminococcus, y aparece otra muy importante que son los fibrobacterias. El género Fibrobacter, que es muy importante, sobre todo Fibrobacter succinogenes, es una bacteria, y hablando más para atrás, es un género que puede romper y degradar una fibra más dura, que le llamamos las fibras recalcitrantes, y tiene una batería enzimática muy interesante, que corta distintos puntos, por ejemplo, de la estructura de la celulosa, y permite que la celulosa se vaya rompiendo y pueda después ser aprovechada para producir finalmente, sobre todo en la vía del acetato. Bueno, pero no aparecen en mucha abundancia. Fibrobacter es una bacteria que está en poquito porcentaje, pero es tan, tan específica y cumple ese rol fundamental que la vamos a encontrar ahí. Entonces es sumamente importante el poder identificarla y encontrarla para caracterizar correctamente, por ejemplo, individuos y el aprovechamiento de las dietas. Ahí, en el punto 2 de mi charla, yo me voy a empezar a meter justamente en estas áreas de investigación dentro del microbioma, después de haberles contado cómo se inicia, después de haber comentado cuáles son las especies dominantes, arqueas, bacterias. Bueno, tenemos dos áreas que están sumamente ligadas, como es nutrición, producción, producción, nutrición, que es a lo que me voy a concentrar más hoy. Hay un área grande del tema de salud, ¿sí? Que yo también más adelante, tal vez en alguna charla en el futuro, les pueda presentar datos de microbioma intestinal, si se terminan esas muestras en breve, y en la parte de genética. Algo que creo que hay que poner sobre la mesa, dado que mi charla la empecé justamente haciéndoles esa diferencia del día número 1 y día número 3 de vida, el primer cambio entre los aeróbicos a los anaerobios definitivos que van a quedar en el rumen, es lo que llamamos el efecto de la nutrición temprana o el early feeding sobre la composición de la comunidad microbiana y sobre todo con lo que sería el bacterial diversity o la diversidad bacteriana que se define a muy, muy temprana edad en el rumen de estos animales. En este caso, este trabajo es de corderos, pero ocurre lo mismo, se observa lo mismo en terneros, por ejemplo, y es muy importante porque uno manejando una cierta nutrición en edades muy tempranas de los animales, puede de alguna manera modular ese microbioma para que haya un equilibrio de poblaciones que a mí tal vez me sirvan el día de mañana puntualmente para enfocarlo en determinados aspectos productivos, por ejemplo, que me interese, y me va a interesar un montón, sobre todo en este momento, bajar la producción de metano, tanto la intensidad como la producción diaria de metano, o por ejemplo, lograr tener animales con mayor conversión alimentaria, no solamente enfocándome en seleccionar por raza la parte genética, bla, 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 sino que también esto se puede trabajar desde esta ciencia que parece súper compleja como es la metagenómica. Miren este trabajo, 2011, también lo mismo, hace 10 años, puede parecer súper viejo, pero Menéndez, en este trabajo nos muestra algo re interesante, que es una diferencia en las abundancias relativas, perdón, los conteos totales, digamos, una abundancia relativa, son conteos totales de los principales taxas, para comparar entre dietas TMR o totalmente mezcladas con dietas pastoriles y estudia lo que ocurre con la fracción sólida y líquida. ¿Sí? Toma las muestras del rumen directamente por cánula, separa fracción sólida y líquida y miren con lo que se encontró. Por ejemplo, en las dietas TMR de fase sólida aparecían bastante aumentados los fibrobacterias, que es un grupo que generalmente aparece en poquito porcentaje porque es bien específica. Y resulta que dice, miren, si analizamos específicamente la fase sólida, resulta que tengo bastante aumentado los fibrobacterias. ¿Saben por qué? Aparecen los fibrobacterias porque en las dietas TMR, por ejemplo, se utiliza un determinado porcentaje de pajas de cereales, que es una fibra muy dura de romper, y los fibrobacterias empezaban a multiplicarse bastante. De hecho, lo hacen porque el rumen tiene una capacidad terrible de adaptarse a cada sustrato que nosotros le estemos dando. Entonces, los fibrobacterias aumentaban en número. Y lo que pasaba también es que es una típica bacteria que suele atacharse a las fibras. Y entonces por eso nos la vamos a encontrar generalmente en fase sólida, porque la encontramos en las partículas
sólida, ¿sí? No es una bacteria que tiende a estar disuelta en el líquido del rumen, como sí lo es, por ejemplo, Prevotella. A partir de este trabajo surgen algunos cuestionamientos, como es que se empieza a observar que hay una alta variación entre individuos, ¿sí? Se empiezan a observar diferencias en las barritas entre los individuos, pero por sobre todas las cosas, una variación según la proporción sólido-líquido de la muestra, ¿sí? Y esto es algo que se empezó a cuestionar y decir, bueno, tenemos que tratar de trabajar en pos de esto. Como a raíz de los resultados que obtuve en mi tesis doctoral, estuve bastante inquieta en ver qué era lo que pasaba si, por ejemplo, podíamos lograr aumentar el N, porque una de las limitantes de usar animales canulados justamente es que en los centros de investigación tenemos un número determinado de animales canulados, no tenemos muchos, entonces jugamos con el diseño estadístico para aumentar el N, pero estamos limitados también. Bueno, una de las cuestiones que dijimos es, ¿qué pasaría si nosotros empezamos a trabajar en muestreo para microbioma, utilizando la técnica intraesofágica y haciéndole algunas modificaciones a la técnica para poder corregir algunas cosas que la técnica no estaba permitiendo lograr adecuadamente, por ejemplo, para la parte de los estudios de microbioma? Uno de los desafíos era poder lograr aumentar en el muestreo intraesofágico la proporción sólida, ¿sí?, de partículas sólidas para poder lograr captar, por ejemplo, a grupos como los fibrobacterias, que son bacterias que se atachan a la fibra. Entonces nosotros trabajamos durante 2 años con mis colegas que ahí están en la publicación, sobre todo con la doctora Galarza, y lo que hicimos fue participar de ensayos donde empezamos a poner a punto la técnica que le llamamos el Rumen Sampler MG, que es básicamente la utilización de una bomba manual de aspiración, que antes de utilizar en la aspiración nosotros metemos una camarita endoscópica dentro del rumen y lo llevamos a un sitio puntual de muestreo, donde queremos nosotros siempre sacar del mismo lugar, medimos esa distancia de tubo para cada grupo de animales, tenemos una medida determinada para vacas lecheras, por ejemplo, bastante grandes, como es un biotipo Holstein de más de 600 kilos, también tenemos medida, por ejemplo, para lo que son biotipos de carne, con animales más chicos, con una vaca, por ejemplo, de 430 kilos, o con una vaquillona de 240, bien, entonces, con ese tipo de trabajos, por supuesto que todo esto es más grande y no me quiero extender, nosotros logramos corregir una de las cuestiones que estaba en discusión con este tema, que era, en primer lugar, no era posible obtener tanta fracción sólida, porque la fracción sólida se trababa en los filtros de los extractores a través de la técnica intraesofágica. Nosotros logramos, en este caso, liberarnos de todas esas cuestiones utilizando tubos sin filtro, mangueras transparentes, con bisel, con un flujo bastante continuo y con un barómetro que nos permite regular la presión que estamos aplicando para no tener daño a nivel esofágico, ¿sí? Utilizamos también en la técnica un sedante para que el animal esté completamente relajado y la técnica es realmente muy rápida. En 8 minutos ya muestreamos a un animal con rápida medición de pH y medimos también si hay o no contaminación por saliva. Por eso nuestro segundo paso con esta técnica, que fue principalmente pensada para hacer análisis de microbioma, ahora estamos en la etapa de utilizarlo para análisis de parámetros urinarios. Una de las cuestiones también que importa en el tema de nutrición es qué empieza a pasar cuando nosotros, por ejemplo, cambiamos, hacemos el switch en las dietas desde irnos de dietas netamente pastoriles o a base de forraje cuando empezamos a meter concentrados, y se observa que con los cambios en el ambiente ruminal, pero especialmente el pH, el nivel de pH y cuántas horas por día el pH está por debajo del punto crítico, que está en 5.8, ¿qué es lo que empieza a pasar con estos dos filum dominantes, que son siempre los firmicutes y bacteroidetes, que están casi cabeza a cabeza peleando por el podio? Cuando el pH del rumen baja, quienes tienden a dominar son los firmicutes, que son los grupos que les mencioné antes, y bacteroidetes principalmente está representado el grupo este por Prevotella, y también por otro grupo que es Chitinofagase. Chitinofagase es un grupo que se identificó hace unos pocos años y está ligado positivamente a lo que es la eficiencia de conversión. Por eso aparece aumentado puntualmente este grupo en aquellas dietas que se ligan con altas eficiencias de conversión, sobre todo en animales en engorde, y eso fue un hallazgo bastante interesante. Nosotros con mi colega, el doctor Guerrero, que es un bioinformático con quien empezamos a trabajar hace 1 año y medio,
Hicimos este análisis de unas muestras tomadas del rumen de ovejas. Lo que determinamos aquí fueron los taxas más dominantes, ahí tienen la abundancia en función del tratamiento, y ya pasando, no solamente hablar de la incorporación de concentrados y de irnos una dieta pastoril a una dieta con mucho concentrado, básicamente lo que decíamos aquí es una dieta 50-50, de base raigras fresco, la única diferencia es que en un tratamiento teníamos concentrado almidonoso como grano de maíz, y en el otro tratamiento teníamos los conocidos como los non-forage fiber sources, o los NFFS, que es la sigla en inglés, para las fibras no provenientes de forraje, fibras de alta degradabilidad en rumen, que se utilizan como suplementos energéticos. Bien, lo que nos encontramos era, bueno, para los euriartiota, que son las parqueas, teníamos dominante, como les dije, a la reina de las arqueas, el género Metanobrevibacter y Metanosfera también estaba dominando. Encontramos que no había diferencias significativas, pero estaban un poquito más aumentadas en la dieta de maíz. Y de las arqueas que identificamos a un grupo que sí difirió entre dietas y que fue muy interesante, porque era justamente el rumen cluster C termoplasmata, que estaba aumentado en la dieta con cascarilla. Y ese termoplasmata que les contaba antes está ligado con bajas emisiones de metano. Para nosotros fue una de las cosas creo que más importantes en este trabajo de investigación. Otra de las cosas interesantes, por ejemplo, es que para el grupo de los bacteroidetes, por ejemplo, encontramos también de nuevo a Prevotella como un género dominante, y también encontramos a Quirinofagase, que está ligado a altas eficiencias de conversión. Teníamos diferencias interesantes entre individuos, y también encontramos diferencias muy interesantes en el grupo de los firmicutes, especialmente con tres grupos, como Ruminococcus, como Butrivibrio y como Yatelwardia, que fueron grupos que incluso dos de ellos están ligados al proceso de biohidrogenación, y logramos en este trabajo poder limpiar las bacterias del rumen con los perfiles de ácidos grasos que obteníamos, no solamente en rumen, sino en la leche. Ahora les voy a contar un rato un poquito más de eso. Bueno, entonces, como dice Belange, que es un autor que lo cité de un paper de ovinos, ¿sí? Porque trabajo mucho con ovejas actualmente, que las correlaciones entre los taxas y la fermentación ruminal sugieren que hay una plasticidad metabólica muy grande adentro del rumen, porque el rumen tiene la capacidad para adaptarse a un montón de sustratos. Entonces, no solamente empiezan a cambiar las dominancias de los microorganismos, sino que además también lo que hacen las bacterias muchas veces es que empiezan a aprender y a apagar genes según el sustrato que le estemos poniendo al rumen. Por ejemplo, en la dieta con maíz estaba dominando Ruminococcus, que es una bacteria que está clasificada como celulolítica. ¿Me quieren explicar cómo puede ser? Bueno, cuando hacemos un estudio de secuencias nos damos cuenta que todos los Ruminococcus comparten dos genes comunes de todos los Ruminococcus del árbol filogenético, que están vinculados a la degradación, a la fosforilación de los almidones, ¿sí? Y lo mismo nos pasaba con Butyrivibrio, otra bacteria que en la clasificación tradicional aparece como si fuera una celulolítica. Bueno, no es exclusivamente celulolítica. Butyrivibrio, además, está vinculada al metabolismo de los ácidos grasos. Butyrivibrio también participa del metabolismo de las proteínas, y encima también tiene genes que codifican para alfa-amilasa. De nuevo lo mismo, cuando miramos otra vez el metabolismo ruminal, cuéntenme ustedes y reflexionen, ¿cuántos circulitos de colores ven en todas las flechitas? Ven un montón. ¿Ven la cantidad de bacterias y arqueas que están participando ahí? Bueno, las arqueas las vamos a ver justamente en ese pasaje donde captan esos hidrogeniones, y con esos hidrogeniones y el dióxido de carbono fabrican el metano. Pero también hay una vía, digamos, alternativa, que utiliza, por ejemplo, otro grupo de arqueas a través de las metilaminas. Es una vía menos metanogénica que la otra y es bastante interesante. Entonces, una propuesta que hago desde siempre, de todas las charlas que doy en microbioma, es en esta época nosotros nos tenemos que sacar un poco esa clasificación vieja de unas bacterias que hacen esto, unas bacterias que hacen otro, y pensar que en realidad las bacterias se van cambiando según los sustratos y las necesidades, también cambian según el host, según el animal, se adaptan y pueden prender y apagar genes para adaptarse al metabolismo del rumen. Bueno. Avalancha de datos. Ahora sí, estamos en la era de la postgenómica. ¿Saben lo que implica eso, no? Bueno, ya hicimos muchísima secuenciación, muchísima transcriptómica, metabolómica, bla, 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 y todas las ómicas. Tenemos muchos datos, hay que analizar esos datos. Pero, por ejemplo, como dice uno de los autores que he leído en una revista de medicina hace muy recientemente, dice: ojo con perdernos demasiado en los detalles en esta era de la postgenómica, que tenemos demasiado
demasiados datos para analizar y perdemos muy, muy bien el detalle. Y si nos perdemos en los detalles, nos vamos a perder de la información criteriosa para ver la parte de, por ejemplo, para nosotros que estamos en zootecnia, en producción animal, la parte productiva. Bueno, ¿cómo traducen el paper, por ejemplo, al ámbito productivo? Yo los voy a pasear un poquito, nos vamos a meter de la ciencia al campo, y van a ver que hay distintos grandes temas. Tenemos que estudiar, por ejemplo, las correlaciones de los taxas con parámetros productivos, hablar de eficiencia de conversión, metanogénesis, ácidos grasos con propiedades nutracéuticas, por ejemplo, los omega 3, los poliinsaturados, los famosos conjugados del ácido linoleico, el CLAS, y respuesta inmune, que es otro gran tema. Para arrancar por lo último, que es justamente no el centro de esta charla, y hacer una leve mención, cito este paper, que está buenísimo el título, porque habla por sí solo, el microbioma del intestino y su rol en la salud y las enfermedades metabólicas en la vaca lechera. Estos autores desarrollan en este paper un montón de enfermedades que están vinculadas a la ruptura de los equilibrios entre las poblaciones microbianas, y es sumamente interesante, porque nosotros, por ejemplo, a campo, ¿qué es lo que podemos ver? De repente podemos identificar una acidosis, podemos identificar que los animales están con diarrea, podemos observar bajas en la producción, caída en la producción de leche, y muchas de estas cosas se explican por disrupciones de los equilibrios bacterianos a nivel intestinal, que de hecho son la vía de entrada, por ejemplo, a otras enfermedades que empiezan a jorobar bastante en la parte sanitaria y que por supuesto bajan los índices productivos. Un concepto de medicina humana que me lo traigo un poquito para acá, es este gráfico que representa la intensidad de la infección en función del tiempo y una respuesta adaptativa, esto es en humanos, del microbioma intestinal. ¿Qué es lo que hace el microbioma ante determinados cambios? Vamos a llamarle, entre comillas, cambios ambientales. Puede ser un estrés, puede ser un cambio de dieta, puede ser algún evento X ambiental, puede ser una infección, lo que sea. El microbioma tiene una respuesta adaptativa. De repente se supera un determinado umbral por el cual se produce lo que se llama una disbiosis, ¿sí? Disbiosis es la ruptura, ¿sí?, del equilibrio del microbioma, y a partir de ese punto, ¿sí?, que ahí dice disease threshold, a partir de ese punto umbral es donde aparece la enfermedad y aparecen las enfermedades. Pero el microbioma del intestino está fuertemente ligado, y de hecho hay bacterias que se llaman las bacterias benéficas, que están ligadas a la inmunidad no solamente de las personas, sino que pasa también esto en animales. De hecho hay animales que son más resistentes a determinadas enfermedades respecto a otros que son más susceptibles, y esto muchas veces se explica por la composición de su microbioma intestinal. Fíjense si no será importante, tomé acá de mi colega Guerrero y de otros colegas más que dieron un curso sumamente interesante en el 2018, todos estos titulares son trabajos de revistas de medicina revisadas por pares, donde se relacionan grupos bacterianos y con la disbiosis intestinal asociados a enfermedades en humanos. Fíjense la cantidad, hay muchos más, pero me llamó tanto la atención esto que el concepto aquí a transmitir es, en este momento hablo demasiado del rumen, pero cuando trabajamos en nutrición, por ejemplo, una de las claves de que una dieta resulte bien, una de las claves de que un engorde resulte bien, una de las claves que, por ejemplo, vayas al ordeñe y las ovejas, las vacas, las cabras estén produciendo la leche objetivo para la dieta que uno está formulando, tiene que ver con cómo uno hace esa correcta adaptación a la dieta. Generalmente las malas adaptaciones a las dietas o los malos protocolos de adaptación, una de las cosas que enseguida golpean son los equilibrios de las poblaciones microbianas. Hay que adaptar tanto al microbioma ruminal, pero también hay que adaptar al microbioma intestinal. Cualquier cuestión que haga que se genere una disbiosis, va a empezar a aparecer una posible enfermedad o las bajas en los índices productivos. Y ahora sí me meto en los parámetros ruminales. Jami hace un trabajo con vacas lecheras, y reporta, por ejemplo, este heat map, que es un mapa de correlaciones, tenemos las correlaciones positivas y las correlaciones negativas, y lo que vemos en este heat map, ustedes podrán ver acá, los cuadraditos celestes son correlaciones positivas, los rojos son correlaciones negativas, presenta grupos taxonómicos diversos para variables productivas en lechería, como puede ser, por ejemplo, el rinde de leche, el milk yield, por ejemplo también el consumo de materia seca, el consumo residual o el RFI, residual feed intake,
rendimiento de grasa, etcétera, etcétera, y empieza a encontrar fuertes correlaciones negativas o positivas, por ejemplo, para el caso de las variables que nosotros fácilmente podemos medir en ensayos a campo, mismo que le interesan al productor, sobre todo si estamos hablando de la eficiencia de conversión, es decir, cuánto produce, ¿sí?, respecto de lo que come, y es un dato no menor, porque el costo de las raciones es un numerito. Bien, a diferencia de Jamie, que encontró esta correlación en la ratio firmicutes-bacteroidetes respecto de del rendimiento de grasa en leche, nosotros en el caso de ovejas lecheras encontramos una relación inversa, es decir, a medida que aumentaba la relación de firmicutes o la abundancia de los firmicutes, nos encontrábamos con una caída de la grasa en leche, contrario a lo que ocurre, por ejemplo, en las vacas lecheras. Otra de las cosas que también observamos diferente entre especies es que el proceso de hidrogenación nos daba variaciones respecto a las vacas lecheras con las ovejas. La raza que trabajamos acá, sobre todo en Argentina, es la Pampinta, que es una derivada de la Frisona. Y bueno, empezamos a analizar correlaciones, y también empezamos a analizar correlaciones sobre todo con eficiencia de conversión para ver qué era lo que estaba pasando, que en un ratito se los presento. Y para meternos en este tema de eficiencia de conversión, que no es un detalle menor, estos autores, especialmente Wang, que es un investigador que trabaja mucho en eficiencia de conversión microbioma, sobre todo en animales de engorde a corral, en cítricos, invita a analizar justamente las características funcionales del rumen, enfocándose en el microbioma asociado a los animales mejores convertidores, y él encuentra todos estos grupos ligados a eficiencia de conversión que justamente coincide con el microbioma mismo. El core microbiome está ligado, muchas de sus especies, a la eficiencia con que el animal transforma kilos de materia seca en energía, energía en producto animal. Así de sencillo. Entonces, él estudia todas estas variables, como el RPI, como el consumo de materia seca, ganancia, etcétera, etcétera, y dice, miren muchachos, miren lo que aparece acá, resulta que las especies del core microbiome tienen mucho que ver en cómo el animal particiona la energía y cuán eficientes para convertir, pero además identifica de nuevo lo mismo, recontraprobado, el género Metanobrevibacter, cuando está aumentado, el animal era menos convertidor, tiene menos eficiencia de conversión cuando Metanobrevibacter está en mayor abundancia, y también al otro grupo que es Metanofera. Este trabajo de Krumá es de 2006, es un trabajo que reporta justamente variables del engorde a corral en feedlot, sobre todo concentrándose en eficiencia de conversión para un crossbreed que es Angus Charolais. En este trabajo toman un montón de animales y lo que hacen es armar grupos de animales de high, medium y low residual feed intake, o sea, los malos convertidores, los convertidores medios y los muy buenos convertidores, o los de bajo RPI, y lo que analizan ellos es si hay diferencias significativas en lo que era el consumo, la ganancia diaria de peso. Eran animales que entraron a corral con 500 kilos, por eso las ganancias son bastante altas, están por arriba de kilo y medio, ¿sí? E incluso ellos estudian la duración en minutos por día que los animales pasaban comiendo. Y creo que eso tal vez es uno de los mayores hallazgos de este trabajo, y por eso agarré este paper que puede parecer viejo, pero que tiran el dato así, ¡pum! Tipo como que, bueno, hay que mirar esto que está pasando. Una de las cosas que sucedía, más allá del microbioma, que lo vamos a discutir, es que cambiaba el patrón de alimentación. Tienen otro patrón de comportamiento a nivel comedero, ¿sí? Pasan diferente cantidad de tiempo por día alimentándose y hacen otro patrón de comidas los animales que son mejores convertidores. Pasan menos tiempo comiendo, tienen distintas tasas de pasaje, y encima, cuando hacen, por ejemplo, análisis de digestibilidad a nivel ruminal, encuentran que existe diferencia en la digestibilidad de la materia seca y de la proteína para aquellos animales que son malos convertidores o mejores convertidores, y mayores digestibilidades, tanto de materia seca como de proteína, lo encuentran en los del bajo RPI. Esto, traducido, por ejemplo, en producción de metano, les daba un número que era bastante alto en favor de los que eran mejores convertidores, porque les representaba 16.000 litros por año menos de metano en los de low residual feed intake respecto a los de alto residual feed intake. Cuando empiezan a analizar a nivel ruminal lo que estaba pasando, los animales que eran peores convertidores y que expresaban diferencias en la digestibilidad de la materia seca de la proteína,
que expresaban distinto patrón de comportamiento a nivel consumo, tenían distintas abundancias relativas de los metanógenos. Y eso es un hallazgo sumamente importante, porque es una información que de alguna manera, como sabemos que el animal ya a temprana edad define de una manera ese microbioma, nos permite a nosotros, si pudiéramos acceder a esa información en programas incluso de mejoramiento, podríamos darnos una idea de qué tipo de conversión el animal va a tener o qué respuesta productiva tendría ese animal después a nivel productivo, ya sea en un engorde a corral o, por ejemplo, en otro sistema. Nosotros con Leandro Guerrero encontramos correlaciones bastante interesantes de los taxas más importantes, que eran las barritas que les mostraba antes, y analizamos sobre todo lo que pasaba con la producción de leche y la eficiencia de conversión, y nos encontramos que en lo observable sí teníamos diferencias, por ejemplo en producción de leche, los animales que estaban en esta, las ovejas que estaban en la dieta de base de Raygraf, suplementadas con la cascarilla de soja, por ejemplo, tenían mayor consumo, que era un 12% más, pero sobre todo lo más notable era que producían 24% más de leche. Aún así no nos dio significativo, creo yo que es por un bajo N en la prueba, desde luego, porque ahora que estoy trabajando con tambos comerciales tenemos muchísimas ovejas para probar y estamos viendo diferencias mucho más claras. Pero bueno, nos llamó la atención esto, no encontramos, por ejemplo, diferencias en la eficiencia de conversión, aún cuando había estas diferencias numéricas bastante importantes en lo que era consumo y lo que era leche. Sí encontramos diferencias significativas en la comunidad microbiana y nos encontramos con estas diferencias, con estas correlaciones negativas muy fuertes con el género metanobrevibacter, es decir, cuando metanobrevibacter está aumentada en el rumen, hay baja eficiencia de conversión, y cuando hay aumento de los bacteroidales, del grupo bacteroidales, tenemos mayores eficiencias de conversión. ¿Quiénes estaban adentro de los bacteroidales? Estaba Prevotella, que es una bacteria muy plástica, y estaba el género Chitinophagaceae, que fue identificado por otros autores que trabajan en bovinos de carne, por ejemplo, y lo encuentran aumentado en los animales mejores convertidores en ganancias en engordes a corral. La pregunta es, ¿esta negativa sobre la eficiencia de conversión se debe simplemente a que tenemos, por ejemplo, altas emisiones de metano cuando metanobrevibacter está aumentada? Puede que sí, puede que no. Bueno, Delgado nos echa un poco de luz a todo esto en un trabajo de vacas lecheras. Analiza justamente lo mismo, la abundancia de metanobrevibacter y de los bacteroidales respecto a grupos de alta conversión y baja conversión. Los cuadraditos en verde son los animales mejores convertidores, y se encuentra que en los mejores convertidores, coincidentemente con nosotros, tiene una baja abundancia de metanobrevibacter y una alta abundancia de los bacteroidales, pero además se encuentra con rúmenes mucho más parejos. Hay menos dispersión en aquellos animales que son mejores convertidores. Y esto fue muy interesante porque también coincide con McClaskin, que trabaja en un crossfit para el caso de corderos, de machos enteros a corral, también un crossfit de Texel con Scottish Blackface, estamos hablando de ovinos, y él encuentra también que los animales con mejores conversiones, con conversiones por debajo de 4 a 1, eran aquellos animales que tenían, por ejemplo, aumentados los bacteroidales a nivel ruminal, si eran los mejores convertidores. Nosotros hicimos acá en Argentina con un productor que se llama Sergio Magariños, del Cabaña La Penca, que muy amablemente se brindó para esta prueba y tomó datos a la par conmigo. Hicimos este análisis y en 60 días de dieta intensiva, con machos de casi un año, machos enteros de la raza Texel, nosotros logramos incluso ganancias máximas de 470 gramos día, con conversiones prácticamente, que yo las nombro como conversión récord, que es prácticamente cerca de 3 a 1, es bastante alto, y nos dio un promedio de conversión para todo el lote de animales de 4.22. Para nosotros fue muy interesante este resultado, y sobre todo porque para el productor le implicó muchos kilos de carne, que después lo trasloca, por supuesto, a las ventas, utilizando dietas que se están usando solamente para investigación y manipulando determinadamente el protocolo, de una manera determinada, el protocolo de adaptación, con adaptaciones muy muy largas para adaptar el rumen, para ir en pos de un microbioma que nos permita lograr animales mejores convertidores, y de hecho tuvimos, por suerte, bastante suerte también. Por eso pongo esta foto a propósito, porque a la faena, cuando fuimos a tomar las muestras, estos tubos de rumen en este momento están ahora en el análisis. Estos resultados que les presento son
del Congreso de Producción Animal de Argentina del año pasado. Hicimos también perfiles bioquímicos sanguíneo renal para testear si los animales estaban con los parámetros dentro de lo que consideramos saludable para el animal y no hemos tenido complicaciones. Utilizamos el concepto del animal tester a nivel productivo. Los animales tester son algunos animales que elegimos para hacer seguimientos y muestreos en todos los engordes o mismo en tambo también. Me encontré con algo que me llamó poderosamente la atención y que por eso me despertó la necesidad de sumarle a los trabajos estos de nutrición y metagenómica, y en, específicamente microbioma, todo lo que tiene que ver con parámetros de salud animal. Un animal que encontramos con el rumen básicamente quemado, miren lo que es un rumen normal y miren lo que es un rumen quemado, unas papilas recontra negras que no puede ser más este animal, debería estar prácticamente muerto. Bueno, fue uno de los animales que mejor convirtió, con mayores ganancias, un animal muy resistente. Nosotros también hicimos análisis de las bostas para ver si las heces estaban indicándonos eventos de acidosis y no encontramos dentro de lo que es el score de bosta para ovinos eventos de acidosis. Este animal, así como estaba, su rumen seguía funcionando. Bueno, hay que seguir analizando datos para poder explicarlo. Y también este autor que les mencionaba antes, en este mismo trabajo 2017, se mete de lleno a discutir eficiencia de conversión, ya no analizando solamente la composición de la comunidad microbiana, sino que se pone a estudiar puntualmente los pasos metabólicos y muy especialmente todas las enzimas que están implicadas en el metabolismo de carbohidratos, y encuentra 126 enzimas activas para metabolismo de carbohidratos, especialmente aquellos carbohidratos almidonosos. De nuevo reporta una correlación negativa de Metanobrevibacter con los novillos que eran peores convertidores, y se encuentra con esto que no es un detalle menor, porque estudia los índices de diversidad microbiana y encuentra una relación negativa de la diversidad con la eficiencia de conversión. Juan es uno de los autores que más insiste, ¿sí?, en sus investigaciones con que el rumen demasiado diverso termina siendo animales menos eficientes. Entonces, los invito a que le sumemos al carrito de compras, no enfocarnos solamente en la eficiencia de conversión puntualmente con las pérdidas de energía por metano, más metano, menos metano, sino que hay que pensar también no solamente qué está pasando con las producciones de metano en las arqueas, sino con la diversidad de las bacterias a nivel rumen. Bien, para meternos un poco en metanogénesis, esto es uno de los trabajos que a mí me encanta, de Kittelman del 2014, que habla de los ruminotypes, haciendo trabajos con ovejas, y esto de los ruminotipos, ellos definen tres grandes ruminotipos según la producción de metano ligada a determinadas vías metabólicas. Definen a los ruminotipos que son los Q, los S o los H, y los llaman los productores de propionato con intensidades de producción de metano de 14.4, los productores de lactato y la vía del succinato, que son los menos productores, y los altos productores de hidrogeniones o los ruminotipos más metanogénicos por arriba de 15 o 15.9, como es exactamente el valor que ellos obtienen. Y se dan cuenta que esto ya no pasa por un tema dieta. O sea, no es solamente tema dieta, sino que también hay biotipos ruminales ligados a producción de metano. Wallace invita a discutir esto también, diciendo, ok, ya sabemos que la abundancia de arqueas es significativamente mayor en lo que llamamos los altos emisores de metano, y podemos usar un indicador que es la ratio arquea-bacteria, número a número, para identificar aquellos animales que son puntualmente altos emisores de metano. Utilizando la información de los ruminotypes, sumando la ratio arqueas-bacterias, él incluso hace este trabajo de investigación donde encuentra que hay diferencias entre razas para Angus, por ejemplo, Limousin, la doble A Angus, Limousin es la otra raza, en dietas de 50-50 prácticamente forraje concentrado, o dietas que prácticamente eran 90% de concentrado, y encuentra correlaciones fuertemente positivas con vías metabólicas relacionadas a la producción de metano, más en la raza Limousin que en la raza Angus, y más en aquellas dietas donde había un 50% de forraje. O sea, no es solamente el efecto dieta, el agregado de fibra, sino que también dentro de los bovinos de carne hay claras diferencias de producción de metano también ligadas a la raza. Entonces, esto no es un tema menor, él identifica
en estos animales que más se vinculaban a los pasos metabólicos ligados a la producción de metano, el 88% de las proteobacterias, que era el tercer filum más importante del rumen, básicamente está ocupado por esta familia, Succinilibrio, succinibrionace. Esta familia justamente es uno de los indicadores de animales que son bajos emisores de metano. Donde está aumentado este grupo, esta familia, los animales tienden a tener menores emisiones de metano respecto a otros animales. En el 2012, si no me equivoco, se publica este artículo, que es recontra sumamente interesante, donde encuentran a los metanoplasmatales o los termoplasmatales como el séptimo orden dentro de los metanógenos, ¿sí? Es un grupo más dentro de estas arqueas metanogénicas, y yo cito el abstract tal cual, porque cuando lo leí me encantó, porque justamente dicen, bueno, nosotros lo encontramos en el intestino de las termitas, en el intestino de otros insectos, por ejemplo, como la cucaracha, pero de repente encontramos identificado un termoplasmatal en el rumen, y se denomina el rumen cluster C termoplasmata, que era el que les contaba, que hoy se está usando en otros países, por ejemplo, para seleccionar por bajas emisiones de metano, porque tal como lo dice Poulsen en el 2013, el termoplasmata está implicado en bajas emisiones de metano en los bovinos, porque en lugar de usar la vía hidrogenotrópica, utiliza metilamina para producir metano, y eso es menos metanogénico que la otra vía. Hay también una línea de trabajo en microbioma que apunta, por ejemplo, a estudiar las relaciones entre el microbioma con los perfiles de ácidos grasos, como pasa en este trabajo, donde hay un impacto del microbioma sobre el perfil final de ácidos grasos en las vacas Holstein. Nosotros encontramos asociaciones también en la parte de leche, pero proveniente de ovejas Panpinta. Como dice Cesari, la mejora de los perfiles de ácidos grasos en el futuro va a ir en dirección a la genómica, sino es que ya se está trabajando fuertemente, porque el paper de él es del 2019. Yo tengo entendido que algunos investigadores ya hoy están apuntando, por ejemplo, a dietas que hagan que aparezcan determinados géneros en mayor abundancia y producir leches con más niveles de omega 3. Nosotros encontramos dos géneros muy asociados, como es Butyrylvibrio shuttleworthia, con este isómero, que es el conjugado del ácido linoleico o el CLA. El CLA está ligado, por ejemplo, a combatir algunos tipos de tumores. Eso está estudiado en animales experimentales y es un isómero de bastante interés. Y bueno, está ligado a estos dos géneros que los encontramos con altas correlaciones a nivel ruminal, y después traslocándolo al producto leche, nos encontrábamos, como recientemente hemos publicado, incluso con mi colega Einar Vargas Bello, de ahí de México, que justamente teníamos leches con mayores niveles de poliinsaturados omega 3 y con una mejor relación omega 6-omega 3 para la dieta, que para nosotros era la dieta más interesante a testear, que era la dieta de cascarilla de soja. Esto bajado a la realidad, que hasta ahora parece muy, muy a nivel de libro, nosotros podemos llevar el paper al campo a través del trabajo que estamos haciendo en asesoramiento a nivel extensión con productores. Por ejemplo, en el caso del tambo vino San Alberto, reemplazamos parcialmente el grano de maíz e incluso en la segunda etapa de la lactancia en ovejas Panpinta, directamente estamos utilizando cascarilla de soja con mayores rindes en lo que es producción de leche, en lo que es grasa en leche, y también intentando hacer estudios en un futuro de los perfiles. En el caso de tambo vino Familia Green también hicimos cambios y formulaciones de precisión en pos de lograr aumentar no solamente la grasa en la leche, sino hacer en un futuro también estos análisis para ir a leches con mayores niveles de omega 3. Otro tambo en el que estamos por presentar una planificación, incluso para trabajar con tesistas, con alumnos de la universidad, es el tambo Albalana, que también tiene Panpinta, está empezando a incorporar la formulación de precisión para bajar algunos datos del paper al campo directamente. En el caso de los sistemas de carne, les voy a contar lo que estoy haciendo con mi co-equiper, con Nico, que es mi pareja. Nosotros tenemos un módulo productivo experimental que está en formación. Este año estamos ya sacando nuestros primeros datos. El objetivo que persigue Pecore es hacer un ciclo completo de producción ovina, desde la crianza hasta los engordes, incluso en sistemas pastoriles o también una terminación a corral, donde nuestra base de dieta
es fundamentalmente forraje verde, nos concentramos en especies de forrajes, por ejemplo, como el ryegrass, buscamos especies que tengan altos niveles de ácidos grasos poliinsaturados para traslocarlo al producto cárnico. Esas fotos son los productos que hoy nosotros estamos vendiendo después de un año y medio arduo de trabajo de la crianza completa de nuestras ovejas, nuestros corderos, y los objetivos de Pecore son hacer apuntar a producción eficiencia, hacer estudios de calidad de carne, ir hacia perfiles con carnes con mayores niveles de omega 3 y poliinsaturados, y por supuesto incluir estudios de microbioma utilizando la técnica Rumen Sampler MG, es decir, no más cánulas, utilizar directamente esta técnica para poder microbiomar a un número que queramos nosotros, que puede ser 20 animales, 30 animales, lo que queramos muestrear, para microbiomarlos y empezar a utilizar datos de microbioma para poder seleccionar por eficiencia de conversión y también por perfiles de ácidos grasos. ¿Por qué esta técnica? Bueno, ya tenemos presentado en el 2020 un trabajo al Congreso de Dairy Science, y estos ya son figuras que aparecen en el Tech Note que mandamos al JDS, a la revista. Ahí tienen lo que ocurre, por ejemplo, en la gráfica de arriba, con el consumo, y abajo, con la producción de leche de las vacas muestreadas con esta técnica, la línea punteada es el día cero, que se introduce en el muestreo por técnica intraesofágica, el tubo con la bomba para aspirar licor ruminal. No tenemos variaciones ni alteraciones ni en el consumo de materia seca ni en la producción de leche en todas las vacas muestreadas. Y después, cuando nos llevamos la muestra obtenida con muy buena fracción de fase sólida a nivel laboratorio, hicimos una linda colecta después de utilizar el protocolo que puso a punto mi colega el doctor Guerrero. Tenemos una muy buena colecta de DNA, una buena calidad de DNA, y en este momento estas muestras ya se están procesando por la empresa Novogen. Bueno, y también algo interesante que quiero contar es que esto no lo dejamos solamente para nosotros, sino que también nos contrataron para participar en consultoría con esta técnica en otros ensayos. Quienes tienen ahí son dos personas que en Argentina son referentes en lo que tiene que ver con la investigación en perfiles de ácidos grasos, especialmente en vacas lecheras. E hicimos este muestreo con esta técnica, por suerte todo exitoso. Pudimos sacar licor ruminal a todas las vacas del ensayo y ahora están en procesamiento también, y para mí fue un honor porque son investigadores a quienes he leído durante muchos años y pude tener la felicidad de conocer personalmente. Las notas finales de esta charla, para ir terminando, son simplemente dejarles picando algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es la relación arquea-bacterias? Si podemos usar esa relación arquea-bacteria como un indicador de eficiencia también. Podría ser, podríamos hacerle caso a Wallace, ¿por qué no? ¿La necesidad de aumentar el N en los estudios por la alta variabilidad entre individuos, sí o no? Para mí es un sí rotundo, porque hay un efecto host sumamente grande y marcado que se está observando cada vez más, sobre todo en los últimos papers publicados. Vale la pena ir más allá y tratar de lograr aumentar el N en todas las pruebas de microbioma. Pensar a la nutrición como un modulador, pero no como un definidor del microbioma, sí o no. Yo les diría que sí, la nutrición es parte de, pero incluso lo que también se observa es que después de ensayos de larga duración, por ejemplo 2 a 3 meses con una determinada dieta, una vez que uno termina el ensayo y muestrea los 2 meses, resulta que la composición microbiana vuelve a su estado original. Es como que las bacterias y las arqueas de nuevo tratan de encontrar el equilibrio que tenían antes de que nosotros metamos mano con la dieta. Se adaptan al sustrato, pero hay un efecto host. Por lo tanto, la nutrición ya no es el principal modulador del microbioma, sino que hay algo más fuerte que eso. El bienestar animal como un equilibrio de las poblaciones microbianas y la salud animal, sí, señor. El microbioma, cuidar el equilibrio en las poblaciones microbianas, especialmente las que están en el intestino, porque están ligadas a las apariciones de enfermedades, son un sí o sí para el bienestar animal, para la salud animal. Por eso es importante a quienes trabajen con animales, piensen en esto: el manejo, el estrés, la adaptación a la dieta, la adaptación a un ambiente, a un corral, cómo nos conectamos con los animales, puede ser una cachetada o no para el microbioma intestinal y la aparición de eventos indeseables para nosotros, como son enfermedades o trastornos metabólicos, que nos bajan, por supuesto, índices productivos y que atentan contra el bienestar animal. Y la invitación a microbiomar animal, eso le puse microbiomar, no sé si ese término existe, pero capaz que puede quedar acá aplastado, animales para seleccionar por parámetros productivos y por eficiencia. Sí,
ya se está haciendo en otros países, incluso Delgado, en el paper del 2019, ya menciona que es una herramienta sumamente valiosa, incluso para los programas de selección genética, poder microbiomar animales para identificar ya como las comunidades microbianas, detectar aquellos animales que van a poder ser más o menos eficientes. Y recuerden algo que lo he dicho en una charla previa, pero hoy no lo mencioné: el microbioma del animal lo obtiene primero de la madre, ¿sí? O sea que las vacas que tengan un determinado microbioma, posiblemente sus hijos tengan un microbioma bastante similar, y después lo adquiere del ambiente. Mensaje para llevarnos a casa: miren lo que dice Peter Hansen, claramente me encanta Peter Hansen, por eso lo cito un montón. Termina este mini review donde él describe los grupos de las arqueas y dice: esta revisión está pensada para actuar como un llamado a la generación de nueva información, más que ser un review. O sea, escribe un review y termina concluyendo esto: me quise matar porque decía, bueno, ahora me va a resumir tanto del metanobrevector, tanto del metanomacílico cales y del termoplasmata, la no sé qué, y dice esto. Bueno, en el 2012, este tipo tenía toda la razón del mundo. Toda la razón del mundo. Hay una cantidad de información tremenda. Es importante que cada proceso de investigación termine con sus resultados y que terminemos con más preguntas. Ese es el motor básico de la investigación. Y O'Hara, en el 2020, publica esto y dice: el rol del microbioma intestinal, ¿qué viene a ser? ¿Un driver o un passenger? ¿Qué es un driver? ¿Es un conductor o es simplemente un pasajero? ¿Es el microbioma el que hace el fenotipo, es decir, el resultado productivo, portándose como driver, o es la divergencia del host? Es decir, ¿es el genoma del animal que lo porta el que hace al microbioma? Bueno, la respuesta a esta interrogante es, está por ver. Y todavía no tenemos una respuesta definitiva. Si me preguntan a mí, yo a día de hoy les diría que es más una cuestión del individuo. Hay una interacción muy fuerte entre cada individuo con su microbioma, y eso es lo que termina definiendo las respuestas productivas. Por eso es muy importante, si podemos llegar a más rúmenes, si podemos llegar a más intestinos, y si podemos encontrar respuestas en las comunidades microbianas, posiblemente tengamos más respuestas en la parte productiva. Por eso para mí, como digo siempre en todas mis charlas, la ciencia es más una forma de pensar que simplemente un cuerpo de conocimientos citando a Cáspara. Muchas gracias. Tori, muchísimas gracias por tu plática, me gustó muchísimo, está muy interesante, súper completo. Entonces, ahorita ya estamos un poquito cortos de tiempo, de hecho ya nos pasamos por algunos minutitos. Nada, si tienen preguntas, alguna pregunta que la quieran escribir, si no, le vamos a dar las gracias a la doctora Tori. Si tienes una pregunta, yo creo que no tardamos mucho. Te la leo porque te están felicitando también. Te dicen: felicidades, doctora, excelente plática y muy interesante. ¿Qué alternativas existen sobre técnicas de muestreo no invasivas en corderos entre 1 a 4 meses? Recuerdo que hay formas de estudiar el microbioma a través del excremento. ¿Qué limitantes habría en esas técnicas no invasivas? Si llegáramos a muestrear zonas musculares para determinar perfil de ácidos grasos en los mismos corderos, ¿qué región sería la de elección? Bien, voy por la primera parte de la pregunta, que era respecto a técnicas no invasivas. En mi caso, yo ya tomé mi decisión y elegí la técnica intraesofágica, porque es una técnica que, a través de la modificación y de la que publicamos, que es Rumen Sampler MG, o se puede usar otra técnica que no necesariamente sea la que pusimos a punto. Si tenés bastante canchera a la mano para poder introducir la sonda o el tubo, o lo que estés usando a nivel esófago, y trate siempre de controlar el sitio de extracción, que es una de las cosas más difíciles de hacer, entonces vos lográs hacer en poco tiempo un muestreo de rumen. Lo que hay que siempre observar en este muestreo es la contaminación por saliva, porque mucha saliva tenés que descartar, la muestra no te sirve. Ahora, es muy difícil que con esa técnica lo lastimes, ¿sí? Yo evitaría las cánulas, evitaría canular animales tan chiquititos, especialmente pequeños rumiantes, y me evitaría también la ruminocentesis, porque la ruminocentesis también tiene algunos problemas, se pueden generar infecciones, y además la colecta de demasiado líquido no te sirve para caracterizar, por ejemplo, a bacterias de fase sólida, como es Fibrobacter, que te la vas a perder,
y te sobreestima, por ejemplo, bacterias de fase líquida, como es una prebotela. Entonces, apuntar a un muestreo intraesofágico levantando el nivel de sólido. Esa es una. Respecto de la pregunta a nivel intestinal, nosotros tomamos muestras de heces, esas heces se toman de la porción más distal del recto. Bueno, no te permite esta composición microbiana caracterizar, por ejemplo, correctamente a la población del colon, ¿sí? Si vos estás trabajando y querés hacer estudios comparativos de microbioma de colon con microbioma de rumen, microbioma a nivel recto, no vas a estar caracterizando correctamente simplemente por hacer ese muestreo. Por eso, en algunos casos, nosotros vamos a muestrear directamente al frigorífico. Ahí, yo trabajo con un frigorífico que me permiten entrar y tomar muestras, no hay problema. Luego de la faena se colectan los órganos, uno hace incisiones y puede extraer la muestra directamente de las partes del aparato digestivo y te vas rápidamente a congelarlo. Si estás con animales in vivo, con la técnica intraesofágica, muestras rumen, ningún problema, se hace muy rápido. Nosotros en nuestra técnica usamos sedación y todo eso para que el animal esté súper tranquilo y los operarios también, sobre todo porque trabajamos muchas mujeres. Entonces, como estamos con la vaca lechera, que son muy grandes, mejor que la vaca esté tranquila, y muestreamos directamente de recto para hacer una caracterización intestinal, pero de la parte distal. Y lo último que se contestaba era la parte del músculo. Bueno, se busca sobre todo el longissimus dorsi, generalmente. En todos los papers que trabajan con los perfiles de ácidos grasos en carne y en ovinos, sobre todo el longissimus dorsi es el músculo elegido para hacer la caracterización de los perfiles de ácidos grasos. Hay otros, sí, pero el más común de todos, el que podés comparar transversalmente con un montón de países, va a ser este. Ok, muchísimas gracias. Te llegan más felicitaciones. Nos están diciendo que si podrías compartir un correo electrónico, pero lo tienes justo en tu última diapositiva. Sí, acá está. No sé si se ve. fmicoli@agro.uva.ar. Ok. Acá está. Y si no, también me buscan en las redes sociales como Tori Micoli con doble C, tanto en Facebook como en Instagram. Y para los que quieren ver qué estamos haciendo con Pécore, y si alguno se quiere venir para Argentina a pasear y a trabajar, también tenemos el Instagram de Pécore Carne Ovina. Están invitadísimos. Perfecto, pues muchísimas gracias, Tori, de verdad, muy, muy interesante. A mí, bueno, todo lo que son bacterias me encanta. Y pues nada más recordarles a todos los que están conectados que el próximo martes 5 de abril tenemos nuestro próximo seminario. Vamos a tener a la doctora Itzel Escobedo, nos va a dar una plática sobre virus en caprinos. Y Tori, pues muchísimas gracias, te debe de estar llegando constancia de ponente en esta semana. Estoy al pendiente por cualquier cosa, la debes de recibir sin ningún problema. Si no, aquí ya sabes que estamos para ayudarte. Y muchísimas gracias de nuevo por conectarte. Sabemos que hay diferencia de horarios, un poquito más tarde para ti, pero muchísimas gracias, Tori. No, gracias a ustedes. Horario ideal porque ahora me voy a preparar unos mates. Besos para todos por allá. Fue un placer. Nos vemos la próxima. Muchísimas gracias. Hasta luego. Buenas